Nos encontramos en estos momentos con una persona que es prácticamente el padrino de Villa Francisca hoy en día, el señor Bernardo Geraldino, gerente de la empresa CIRA. Buenas tardes a todos. Para mí, como representante de la empresa Cibor Energía Limpia, es un inmenso placer estar compartiendo con ustedes un ratito, un día como hoy, donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son nuestros vecinos más cercanos. Ustedes sacan un pie de su casa y fácil caen en nuestra empresa. Y por eso esta relación casi íntima entre comunidad y empresa que se está dando desde hace mucho tiempo. Para nosotros no solamente es un placer, sino también un compromiso estar de la mano con ustedes, porque como vecinos tenemos que tratar de vivir en comunidad y de vivir una buena vecindad, porque todo lo que pasa a nuestro alrededor a nosotros nos incumbe, y nosotros como empresa tratamos de jugar un papel importante de ser con todos ustedes un socio, un amigo, un compañero, de tratar de poner nuestro granito de arena en las cosas que ustedes necesitan. Y para eso ustedes tienen muchos intermediarios. Entre ellos está Lilo, que siempre aboga por ustedes ante nuestra empresa, y cualquier necesidad que tiene, siempre nos la comunican, al igual que Rubén Pimentel, al igual que Andrés Damián, Kelvin, que se fue para Estados Unidos y que hoy lo veo por ahí. En fin, es que nosotros estamos con ustedes hombro con hombro, codo a codo, y esta relación seguirá por muchos años. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Geraldino, nuestro amigo empresario joven de Santiago, a mi hermano Anelvi, que sin ellos esto no hubiese sido posible. Agradecemos infinitamente y esperamos que la pasen bien, que se sientan bien como en su casa. Muchas gracias para todos.